Revolución surge en el marzo del 2008, mismo año donde nos invitan a participar en el Festival Internacional Circúa 2008, y luego al siguiente año ya estuvimos en Circúa 2009, ya estuvimos como participantes y obtuvimos dos premios muy importantes para el dúo de Evolución. Uno fue una mención especial del circo mexicano Solari y la otra fue la mejor actuación femenina, pues, que me fue otorgado a mí. Gracias a la participación que tuvimos en el Circúa, pues tuvimos la posibilidad de estar en una gira nacional que se hizo, donde aprendimos muchísimo, donde vivimos experiencias pues inolvidables realmente. Fue nuestra primera gira. Forma parte de mi historia, de mi trayectoria como artista circense, y le estaré siempre muy agradecida, sobre todo a Pedro, por la oportunidad, por creer en mí cuando comenzamos este proyecto. Y pues, ¿qué más puedo decir? El dúo de Evolución fueron mis primeros pasos en el mundo del arte. Yo siento mucho orgullo de todo lo que construyó después, su propia compañía, y eso me hizo inmensamente feliz. Fue muy difícil aceptar su pronta partida. Es muy difícil aún aceptar que no está con nosotros aquí. Él sabe que lo recuerdo con muchísimo cariño. Fueron muchísimos los momentos compartidos como compañeros de trabajo. Hubo muchísimas broncas, por supuesto, pero también muchísimas sonrisas. Y yo a Pedro siempre lo llevaré en mi corazón y lo recordaré con muchísimo cariño. Te mando un beso donde quiera que estés. Y te quiero mucho, Pedro.
me considero una persona muy afortunada por haber participado con Pedro en el Circo UBA como dúo Vicans y haber obtenido esos 5 merecidos premios. Fue una alegría gigante, fue una experiencia inolvidable, porque si alguien se lo merecía era él. Él era un artista muy profesional, muy completo. Siempre me decía, la actuación de hoy tiene que ser mejor que la de ayer. Y se le agradezco la vida entera, que soy mejor artista gracias a él. Cada consejo que me dio, cada palabra que me dijo, la tengo en mi alma, en mi corazón. Y le doy gracias al universo que me haya dado la oportunidad de haber compartido con él profesionalmente 6 años de mi vida. Y me dio la oportunidad de conocerlo como persona, como ser humano, buen hombre, buen hijo. Su familia era su vida. Él era un artista completo. Él lo tenía todo. Él lo tenía todo. Una persona carismática, alegre, buenos sentimientos. Una persona que sus energías positivas se las transmitía a todo el mundo. Él nos marcó muchísimo a todos. Y se le extraña mucho.